Pues aquí está, le hacemos la entrega del traje. Aquí al amigo Van John. Aquí están las plumas, el sombrero. Para el amigo Freddy. Gracias. Ahí la máscara. No lo metas, si no ves bailo. Los trenes de una vez. En nombre de Chinelos los Elegantes, le hacemos entrega a nuestro amigo, para nuestro amigo que está en Estados Unidos, Freddy, su traje que obtuvo este año. Muchas gracias, Freddy, por todo, las atenciones y todo. Muchas gracias. Sombrero, máscara, plumas, pañoleta. Hablar de los artesanos, hablar de quienes profundizan ese arte para poder hacer lo que conocemos como los disfraces que le dan el atuendo a la danza del brinco de chinelo, es más mejor conocerlos en vivo. ¿Y qué creen? Pues hoy tengo una vez más esta comparsa con mi compadrito Flores, que bueno, pues Freddy, tu hermano, ha de estar muy contento ahorita en este momento de saber que se encuentran, ya lo dije hace un momento, dos grandes chuletones en tu casa y que estos mismos pues se van a ir exactamente para la Unión Americana. Y el día de hoy pues tenemos ni más ni menos que a mi compadre, el señor Mantis de Cochineros. ¿Cómo estás, Mantis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, gracias a Dios. Y más que nada, pues contentos y muy agradecidos con el amigo Freddy Flores, que nos dio la confianza de hacer su traje. Y pues aquí está con el tema, el Tepeyolot, dios de las montañas y los temblores. Cuéntanos un poquito sobre la temática. Ah, pues es un nahualismo de el dios de Tepeyot. Se supone que está en el segundo cielo,
para llegar al Mictlán, en la montaña de Obsidiana. Y aquí lo represente, pues sentado, en colores grises, porque representa la obsidiana. Representa cuando hace erupción un volcán, lo que queda, las cenizas. De este lado hicimos un poco de fuego, representando las montañas. De este lado pusimos un jaguar representándolo a él, al Tepeyoc. Del otro lado se dice que Tezcatlipoca, es un nahualismo, peleó contra Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl lo derriba y lo avienta al agua. Y cuando sale del agua, sale convertido en jaguar de Tezcatlipoca. Y de ahí sale la versión de Tepeyolol. Por eso es que el jaguar está saliendo del agua. Créeme que nuestra cultura, México, tiene indudablemente mucho que hablar. Los mitos, las leyendas, dan el consecuente de nuestra propia identidad. Y qué bueno, pues, que el día de hoy, pues, nuestro amigo Mantis de Juchinelos exponga a través de ello exactamente la tenacidad de una artesanía propia del Estado de México. Preséntanos. Desde luego el complemento, el sombrero, la máscara. Juanito, mientras tiene el sombrero, ¿qué se siente tener pues exactamente dos grandes trajes de dos grandes artesanos? No, pues se siente de lo mejor y van a sentir mucho más mejor los amigos que lo van a brincar. Lo van a brincar. Oye, coméntanos. ¿Dónde crees que pueda llegar estos chuletones a brincar? ¿Queda cerca por ahí Las Vegas? Pues ya los amigos pues se han estado yendo a varios lados y el más cerca que les queda ahorita es en Alabama. Alabama. Va a estar igual la Brígido, sí, son 3 días. Entonces, estos se van a estrenar exactamente allá. En el mes de mayo, ¿verdad? Me parece. Sí, ahora sí que por ahí luego les aventamos el flyer para que lo puedan igual compartir ahí con los de la Unión Americana lo vean. Vean nada más, yo quiero que por favor le vayas dando una pequeña rotación poco a poco para que, bueno, pues el público televidente pueda observar los grandes detalles que cada uno de los artesanos pues representan con esa mano firme. El poder representar no solamente una figura, sino darle esa colorimetría basta para que muchos de los que somos observadores digamos, está padrísimo. Y bueno, pues vamos a despedirnos, ¿qué te parece? Con un brinquito más de chinelo, Juanito. Claro, sí. Quiero agradecer por las atenciones y todo lo que nos ha ayudado el amigo Freddy, a nombre de mi equipo de chinelos. Gracias aquí a mi compadre Teacher TV por volvernos a hacer un espacio en su canal. Aquí al amigo Van John por las atenciones del día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues ahí seguiremos en el camino. Y sí, es cierto. Gracias a tu familia. Gracias a los que estuvieron allá preparándonos una rica cecina, cremita, aguacatito, no, longanicita. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Así que, señoras y señores, soy Teacher TV Internacional desde México para todo el mundo con el ayayay de los ayayayes. Vamos con un brindo de chinelo. ¡Vámonos! ¡Allá nos vemos!